el segundo tema que vamos a tocar a esta hora. En un artículo publicado en el diario El País, el investigador y analista Moisés Naim me escribió lo siguiente, que me llamó la atención. El terrorismo está aumentando y también se está globalizando. Sus protagonistas, sus objetivos, sus tácticas y su manera de organizarse están cambiando. También las capacidades de los estados occidentales para hacerle frente. En algunos aspectos, las sociedades han fortalecido sus defensas contra los terroristas. En otros, aún son muy vulnerables, tal como ha evidenciado los ataques en Bruselas. El martes 22 de marzo, la capital de Bélgica conoció el horror. Dos ataques terroristas reivindicados por el Estado Islámico acabaron con la vida de 31 personas y produjeron cerca de 300 heridos. El primer ministro belga, Charles Michel, dijo entonces unas palabras que alimentan la desesperanza. Teníamos los ataques terroristas y ahora han llegado. Las críticas sobre los organismos de seguridad de ese país no se hicieron esperar. ¿De qué vale anticipar la posibilidad si no existe la capacidad de impedir ataques de esa naturaleza? El corazón de Europa es, como dice Naim, o pareciera ser vulnerable. Para comprender mejor lo que se vive en Bruselas por estos días, vamos a conversar, ya tenemos en línea telefónica a Gabriel Ventascal, periodista, buenos días y bienvenido, experto además en el mundo musulmán, catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Buenos días y bienvenido, Gabriel. Gracias, Shirley. Gabriel, al parecer Bruselas es una ciudad donde se han podido mover con cierta comodidad los activistas de la organización terrorista del Estado Islámico. ¿Por qué Bruselas? ¿Qué condiciones ofrece ese país para que se pudiesen mover de esa manera y desde allí perpetrar no solamente ataques en Bruselas, sino a otras ciudades de Europa? Bueno, dos puntos importantes. Bruselas, ante todo, es el centro de la Unión Europea. Entonces, golpear Bruselas es golpear de hecho a toda Europa. Pero hay que entender una cosa, los objetivos no son especialmente Bruselas como Bruselas en sí. Es muy fácil para un grupo como el Estado Islámico atentar en cualquier lugar. Lo mismo da si es Alemania, Inglaterra, Italia o Francia. Y también, incluso si ellos quisiesen, también podrían atentar en América Hispana, por ejemplo. No es problemático. Por lo tanto, Bruselas no es un punto específicamente que nos llame demasiado la atención, fuera del hecho de que está sede de la Unión Europea. Ahora, ¿en qué medida el Estado Islámico está logrando o no sus objetivos? A ver, hay que ver cómo declaramos y cómo definimos objetivos. Por ejemplo, si tú me dices, el objetivo es que las masas musulmanas de Europa consideren al Estado Islámico y a su líder, Abu Bakr al-Baghdadi al-Quraishi, como alguien que es la imagen del rockstar moderno, entonces la respuesta es, lo están logrando. Si tú me dices, si están logrando meter miedo a la población de Europa, la respuesta es, lo están logrando. Si tú me dices, están logrando éxitos militares en Irak y en Siria, mi respuesta es, no lo están logrando. Ahora, para la gente que no entiende, ¿cuál es el objetivo? Y ahí sí creo que la palabra es la oportuna, del Estado Islámico. ¿Cuál es su intención de cometer esos atentados? Más allá de golpear a Europa, la filosofía del Estado Islámico, ¿qué pretende? ¿Qué persigue? Mire, te voy a hacer un objetivo general y es el objetivo madre. El objetivo madre es decir lo siguiente. Todos los que no creen en el Islam en Europa son kufar, o sea, son no creyentes. Y nosotros tenemos la única verdad. Y la única verdad es el Islam. Por lo tanto, hay que imponer lo que nosotros creemos como verdad a los no creyentes. Y lo haremos a través de la dawah, de la acción social, o lo haremos a través de la fuerza, de la yihad. Ustedes nos ofenden a nosotros, en el mundo islámico, nos ofenden a través de su invasión cultural y su invasión física. Nosotros respondemos haciendo lo que estamos haciendo. Ese es el objetivo madre. Ahora, usted ha dicho que Occidente no maneja bien los peligros del Islam radical y prácticamente ha sugerido que para enfrentarlos hay que echar a un lado las nociones de lo políticamente correcto. ¿Qué es lo que no se ha entendido bien? ¿Qué es lo que el mundo debe saber sobre el terrorismo perpetrado por islamistas radicales? Y llamo ahí resalto la palabra radical. Uy, es complejo, Shirley, porque por un lado tenemos la parte dialéctica y por otro tenemos la parte operativa. El punto de vista dialéctico es que hay que llamar las cosas por su nombre. O sea, el terrorismo sí es terrorismo, pero el terrorismo no es un terrorismo neutral, es un terrorismo de corte islámico. Entonces, para poder definir claramente dónde viene el problema, hay que declararlo, hay que decirlo, hay que nombrarlo.
Entonces yo te digo claramente, la gran mayoría de los musulmanes no son radicales, ni mucho menos. ¿Cuántos piensan como radicales? Y aproximadamente entre el 20 y el 30% de los 1.600 millones de musulmanes. ¿Cuántos de ellos hacen atentados terroristas? La ínfima minoría, que puede ser, por ejemplo, el 0.0005%. Pero estas personas pueden llegar a ser a 10.000 personas. Estas son las personas que están dispuestas a volar a Europa. Entonces, esa es la parte dialéctica. Y la otra parte es la parte operativa, y es que hay cosas que se deben hacer, lamentablemente, en Europa, y que no se hacen, y no se hacen porque no se toman decisiones políticas de hacerlas. Ahora, hay un elemento clave en el caso del Estado Islámico, y ha sido el hecho de contar con cuantiosos recursos económicos. ¿Quiénes financian a una organización como esta? No la financia un país extranjero. En el principio recibían apoyo de países sunitas radicales como Arabia Saudita y de Qatar. Pero la verdad es que ellos hoy en día pueden financiarse solo porque tienen, de hecho, fuentes de dinero como si fuesen un país. Ellos dominan 8 millones de personas y tienen control sobre pozos petroleros en la zona de Mosul y alrededores, que lo venden, entre otros, a otros sunitas, por ejemplo, Turquía. Entonces estamos hablando de un país muy rico que recibe dinero, entre otras cosas, de tráfico de personas, de esclavas sexuales, o por ejemplo también de cobrar la jizya, el impuesto por cabeza. Entonces estamos hablando de un grupo terrorista que recibe y que tiene entre 2.500 y 3.000 millones de dólares de presupuesto. No necesitan el apoyo de un país extranjero. Ahora fíjate, es curioso porque algunos de los que integran el Estado Islámico, no, en principio no practicaban el Islam, ni tampoco esta corriente que es el Islam más radical, sino muchos de ellos han sido europeos, nacidos en Europa, han estudiado en colegios, se han integrado en la sociedad desde el punto de vista europeo, más allá, pues, al margen de la religión que profesen, y sin embargo acuden luego a Siria para ser entrenados por el Estado Islámico. La pregunta es, ¿por qué es tan atractivo para tantos europeos sumarse a las filas del Estado Islámico? La descripción que has dicho es perfecta. Por un lado tenemos musulmanes que se han radicalizado, y por otro lado tenemos europeos que estudiaban en colegios cristianos y que ahora lo vemos combatiendo en Siria, y uno se pregunta, ¿pero qué buscó esta gente? Y la verdad es que el Islam es una religión muy atractiva, porque mira lo siguiente. Imagínate, ¿tú cuántas horas puedes trabajar por día hoy en día? 16 horas, me imagino, porque más o menos te sigo tu ritmo en los medios de comunicación. Y me acuerdo que tú tienes hijos. ¿Está bien? Entonces, imagínate, de pronto viene alguien y te dice, deja de perseguir el dinero, deja de perseguir la gloria, ven y sé como nosotros, que somos toda gente modesta, que nos protegemos los unos a los otros, y ven y cumple simplemente 5 bases, que es la que te llevarán a la gloria. Entonces te prometen algo muy atractivo para aquel que está sufriendo en Occidente. Algunas personas durante años buscaron, por ejemplo, hacer reiki, hacer yoga, comida naturista, y de esa forma buscar algún tipo de felicidad en otras esferas. Viene alguien con mucho dinero de países del Medio Oriente, te planta una mezquita a ti y te ofrece algo que es pertenencia. Eso es algo muy atractivo para gente occidental. Claro, ahí una cosa, y creo que hay que distinguirlo, es el Islam, y el otro es aquel que decide tomar la religión, en el caso del Islam, radical para cometer atentados terroristas. Ahí hay una interpretación tergiversada de lo que es la religión. Eso es un problema, digamos, desde el punto de vista de lo siguiente, es quién paga la mezquita. Si el país, si la mezquita es una mezquita radical, lo que te van a enseñar en la mezquita es algo radicalizado, ¿verdad? Si el imán que manda un país es radical, lo que va a enseñar es radicalizado. O sea, la pregunta es, ¿lo que radicaliza a la gente está dentro del Corán? Y la respuesta es sí y no. Porque parte del Corán no es radical y parte del Corán sí lo es. ¿De qué depende? De la interpretación que le dé uno. Igual que en otras religiones. La diferencia fundamental es que otras religiones han hecho reformas muy importantes durante su historia. Por ejemplo, en el cristianismo, el Concilio Vaticano II ha hecho reformas muy importantes, que ha hecho que la religión evolucione mucho. Y en el Islam no ha sucedido algo parecido. Ahora, Gabriel, estamos conversando con Gabriel Ventascal, periodista, experto en el mundo musulmán, catedrático de la Universidad de Jerusalén. ¿Qué posibilidad existe de que algún país latinoamericano esté en la lista de los objetivos del Estado Islámico? ¿América Latina está preparada para luchar contra este tipo de terrorismo? El Estado Islámico, en principio, divide el mundo en dos.
Por un lado, divide el mundo en lo que es la casa del Islam, que ahí se debe imponer la Sharia, la ley ortodoxa islámica, que esto va desde España a Turquía. Y por otro lado, todo el resto del mundo, lo que se llama como Dar el Harb, que significa la casa de la espada. Todo aquel que no es musulmán algún día lo será. En otras palabras, Venezuela, por ejemplo, ¿es parte de qué? De la casa de la espada. Algún día será musulmán. La pregunta es, ¿le interesa al Estado Islámico llegar, por ejemplo, a Venezuela? Y la respuesta es no, ahora no. En este momento hay otros objetivos más inmediatos, como puede ser Europa. Pero, por ejemplo, específicamente tomamos el caso de Venezuela. ¿Radicales islámicos pueden estar interesados en Venezuela y en otros países de la región? Y la respuesta es sí. ¿Quién? Acuérdate que ISIS es un Estado Islámico, es un grupo terrorista sunita. Pero también tenés radicales dentro de los chiitas, y tenés un país chiita radical, que es Irán, que tiene mucha influencia o que tiene intereses en tu país, en Venezuela, y en otros países también. Por lo tanto, cuando hablamos de radicalismo, la pregunta es radicalismo ¿cuál? ¿Sunita o chiita? En nuestro continente, en el continente hispano, tenemos mucho más influencia chiita que sunita. Acuérdate, por ejemplo, que hubo dos atentados muy grandes en Argentina, realizados por chiitas, y también atentados, por ejemplo, en Panamá, que volaron un avión. O sea que la presencia en Sudamérica es más chiita que sunita. Ahora, fíjate, Gabriel, hemos hablado de cómo es la percepción de Occidente con relación al Islam radical, pero ¿cómo es la percepción de los musulmanes con relación a este tipo de grupos? Ah, muy bien. Los musulmanes, de hecho, la gran mayoría de ellos, que son musulmanes no radicalizados, los ven a esta gente como un grupo de locos que habla en nombre del Islam y que no son realmente musulmanes. Una persona moderada te va a decir, esta gente no me representa a mí, esta gente no son verdaderos musulmanes, esta gente está haciendo a nosotros, nos está haciendo quedar a todos como radicales cuando no lo somos. Lógicamente tiene un problema, el problema que hay es que los moderados, lamentablemente en el Medio Oriente, les cuesta mucho imponer su voz. Porque te doy un ejemplo, viene mi equipo de fútbol como el Barcelona, ¿verdad? Viene mi equipo de fútbol y recibe el dinero de Qatar, que es un país radical, para manchar su camiseta de fútbol. Entonces, un radical te paga para que tú le pongas publicidad a favor de ellos, y después viene el moderado y te dice, perdón, pero yo soy moderado, ¿por qué tú promocionas a un radical? Ahora, ¿quién tiene la culpa? Y la culpa de alguna manera tenemos nosotros, Occidente, que de forma sistemática nos acostamos con radicales, en vez de separar a los radicales y decirle a los musulmanes moderados, que son la mayoría del Islam, ustedes son nuestros portavoces. Ahora fíjate, Gabriel, ¿de verdad falló la seguridad en Bruselas o es algo que tarde o temprano le va a tocar vivir a otras ciudades europeas? La respuesta es sí, le va a tocar a otras ciudades europeas, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tú, para poder evitar atentados terroristas así, primero que no todos son evitables, pero hay algo que Europa tiene que hacer, lamentablemente, y no hace. Tiene que hacer, no hace, y no hablo solamente desde el punto de vista dialéctico, ¿eh? Estoy hablando por lo siguiente. Primer punto importante. No puede ser que tú permitas a un terrorista con una maleta explosiva o algo parecido entrar a un aeropuerto. O sea, después del 11 de septiembre han habido cambios muy grandes en el aeropuerto. Tú no puedes subir hoy en día con un cuchillo, ¿verdad?, dentro del bolso, porque te lo sacan en la seguridad. Pero la seguridad es en el momento que tú subes al avión. ¿Qué pasa con todos los medios de locomoción que están alrededor y que no son vigilados? Por ejemplo, trenes, autobuses, aeropuertos, y no hablo dentro del avión, sino en la entrada del avión. Todo ese tipo de cosas, lamentablemente, hoy en día no se hacen. Entonces, lógicamente, atentados. Lo segundo, y esto es más grave, Shirley, y esto es más grave. Cuando tú eres de un servicio de inteligencia, existe un concepto que es cobertura básica. Y significa cobertura básica es que tú decides de dónde puede venir una amenaza, y lo que haces es hacer una cobertura de vigilancia básica sobre toda una población. Y ahí vas vigilando a quien puede ser terrorista, ¿me sigues? Sí. Esto significa que tú tienes que definir quién es el peligro y hacerle vigilancia sin pedir permiso. Este tipo de cosas en Europa no se hacen porque son consideradas una violación a las libertades individuales y también una demonización de todo un grupo de gente. Por ejemplo, dentro del barrio de Malenbeek, en Bélgica, no se hace una vigilancia completa de todo. Y lamentablemente, Europa va a tener que decidir o viola las libertades individuales de cierto grupo de ciudadanos, o sigue sufriendo terrorismo. Y lo que te estoy diciendo es gravísimo. Es grave porque además es un dilema ético, moral. Es complejo. Pero por supuesto, pero si viviríamos en una época en paz completa,
no tendríamos que plantearnos esto. Ahora, tú imagínate lo siguiente y a todos los que escuchan en Venezuela esto. Imagínate que todo el terrorismo sale de un barrio determinado de Caracas. ¿Ustedes qué harían? ¿Vigilarían al barrio constantemente o dejarían que sigan habiendo atentados? Este es el dilema que está sufriendo Europa. Y es un dilema que todavía no lo ha sabido resolver. Por eso te digo que es problemático esto. Y el tercer punto, Shirley, es que tarde o temprano, si siguen los atentados, Europa no va a tener otra alternativa que meterse con soldados a atacar a ISIS. Por ahora no lo han hecho. Estas tres cosas que te acabo de decir ahora, desde el punto de vista militar, o desde el punto de vista de seguridad, no se están hechos, y entonces la pregunta es, ¿se está peleando con todos los elementos para poder evitar que el Estado Islámico siga haciendo atentados? Y la respuesta es lamentablemente no. Ahora, ¿no por qué? Más allá de lo que me has dicho, ¿por qué no hay un consenso? Bueno, y continuamos conversando. Y porque no se ha tomado una decisión política de hacerlo, porque todavía Europa... a ver, ¿cómo explicarte? Sí, Europa lo que ha hecho es tomar decisiones para poder ir cubriendo las heridas como si fuese con cintas protectoras médicas, o sea, con no sé cómo se llama, curita se llama en el sur del continente, no sé cómo se llama en Venezuela. Aquí, igual aquí, pero sí. Tal cual, es como una especie de ir tapándolo con curitas, pero al fin y al cabo, si tú tienes que enfrentarte a un problema así, es un problema serio, es un problema gordo, y Europa de alguna manera... quiere seguir siendo políticamente correcta. Te voy a dar un ejemplo de a qué me refiero. Mediodía en una escuela de Dinamarca. Esto es real, ¿eh? Mediodía en una escuela de Dinamarca. La mitad de la población del colegio es musulmana, la otra mitad no. Ponen sándwiches al mediodía y la mitad de los niños, reciben sándwiches de jamón. Tú sabes que el jamón, el cerdo, está prohibido dentro del Islam. Viene la mitad de la población y le dice a los padres, no puede ser que los niños reciban jamón. Entonces la escuela decide, muy bien, perfecto, la mitad de los niños que no comen jamón van a comer otra cosa y los que comen jamón van a comer jamón. Después de unos años, viene la misma comisión directiva de padres musulmanes y le dice, mira, que comas tu jamón a mí me ofende. Ahora, ¿tú qué haces? Y lo que decidió Dinamarca es no ofender a nadie y quitar el jamón completamente. Ese tipo de dilemas son los dilemas que hacen que Europa tenga que enfrentarse todo el tiempo a ser, por un lado, políticamente correcta y, por otro lado, intentar convivir con parte de la población que no quiere ser europea. ¿Crees que ha habido una falla en la forma, desde el punto de vista social, de abordar las diferencias entre las religiones, desde el punto de vista político también? Porque efectivamente hay un irrespeto a lo que profesan tanto esa minoría como otras. En virtud de ser políticamente correcto. Sí, sin duda ha habido una incapacidad de un continente entero para absorber y transformar esta inmigración, te estoy hablando hace 30 años, en parte integral de Europa. Entonces, hay un problema social. Estamos hablando, por ejemplo, los dos que hicieron atentado en Bruselas estaban marcados por la policía por haber robado. Uno por haber robado con una Kalashnikov, con una arma rusa. O sea, habían estado en prisión. O sea, de la delincuencia pasaron al terrorismo. ¿Y cómo llegaron a la delincuencia? Y llegaron a la delincuencia porque no encontraban trabajo, porque no tenían un buen nivel cultural, por un montón de alternativas. O sea, el tema social existe. Ahora, ¿el tema social es lo que causa los atentados? Y la respuesta es no. Hay un problema mucho más grave, que es un problema religioso profundo de una sociedad que se ha extremizado por religión que viene de Medio Oriente. Habría sido un placer conversar contigo, Gabriel Mentascal, periodista, experto en el tema musulmán y además es catedrático de la Universidad de Jerusalén. Gabriel, un placer.